este evento. Inauguramos formalmente las fiestas de independencia. La mañana de este jueves 28 de octubre se realizó el embanderamiento de la ciudad de Cuenca en el hemiciclo del Parque Calderón. Con este acto se da inicio a la celebración por los 201 años de independencia de la capital Azuaya. ¿Cómo no vestir de galas a la reina hermosa de fuentes y flores? Una reina valerosa, trabajadora, solidaria, para la que los cuencanos diariamente nos ponemos en pie de lucha y los resultados son palpables. Alrededor de 450 banderas engalanarán la ciudad de Cuenca durante las fiestas de independencia. En este evento, el alcalde Pedro Palacios y el coronel del ejército de Tarqui izaron la bandera de la ciudad y del Ecuador, acompañado del himno nacional. Pero más allá de eso, la vestimos con alrededor de 600 corazones que laten al unísono, festejando, celebrando y reconociendo esta tierra que nos ha visto nacer. Nos acompaña, además de aquel sentimiento, otros, como el de esperanza, optimismo, energía, positivismo grande, fuerte, al interior de nuestras almas y de nuestros corazones. Informó para TVR, Natalie Zambrano. Gracias al auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacio, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici, en MOFEP y Alcaldía de Cuenca. Progresar SE. La Barbiere Cuenca